Y hace unos días, el jueves, miércoles pasado, llamó a un equipo político, a sus familiares, a los médicos, y les dijo, bueno, ya que pasé la etapa postoperatoria, ya que entré en la nueva etapa de tratamientos complementarios, yo creo que llegó el momento de regresar de la patria cubana a la patria venezolana, a Caracas, allá, a recibir el amor y las bendiciones del pueblo y a continuar esta batalla por la salud y la vida. Y así nos lo hizo saber. Y el lunes pasado, a las 2:30 de la madrugada, qué emoción tan grande, cuando un equipo del equipo de gobierno político vimos aterrizar en el aeropuerto de Maiquetía, aquí, Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, al comandante presidente Hugo Chávez. ¡Qué emoción tan grande! Y con todos los cuidados médicos respectivos, fue trasladado al hospital militar, allí en la parroquia San Juan. Allí se encuentra con las mayores atenciones médicas del mayor nivel. Y nuestro pueblo, nosotros queremos, como ayer lo hizo en comunicado oficial el ministro Ernesto Villegas, agradecerle a las médicas, médicos del hospital militar, enfermeros, técnicos, obreros, trabajadores y a todos los pacientes, porque una de las cosas que más nos insistió el comandante Hugo Chávez fue que no se perturbara la vida del hospital, que él era un paciente más que tenía que ser atendido, pero que el hospital militar atendiera regularmente, como siempre lo hace, al pueblo de Caracas y al pueblo de Venezuela, y así está sucediendo exactamente. Nosotros tenemos que agradecerle eso a todo el personal del hospital militar, públicamente, hacerle el reconocimiento y el agradecimiento a nombre de nuestro presidente, comandante Hugo Chávez. Y además, al pueblo de Caracas, que ha ido solidario, con mucha prudencia. Nosotros pedimos públicamente, y así ha sido, que no perturbáramos la vida a los alrededores del hospital militar. Y así lo ratificamos, así lo ratificamos. Todas las expresiones de solidaridad, bienvenidas, como esta que se está dando aquí, donde, bueno, mire, ya nos hemos concentrado unas cuantas decenas de caraqueños aquí. Y todas las expresiones que vengan de nuestros hermanos del mundo también. Yo le voy a pedir a la compañera Rigoberta Menchú que le transmita en cadena de radio y televisión y a través de Telesur a todos nuestros hermanos del mundo una reflexión, un saludo solidario y agradecerle profundamente su presencia aquí en Venezuela, porque sabemos que nos trae es amor, amor y más amor.